Hola chicas, bueno, les quiero dar la bienvenida a todas las nuevas suscriptoras. Muchas gracias por suscribirse. Y si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y me dejes tus deditos arriba. Este intro lo van a ver en toda la serie que voy a hacer de mi colección de maquillaje. Y lo voy a hacer de una a dos gavetas por video para así no hacer 10 videos de lo mismo. Y nada, espero que... Solo quiero aclarar en este video, y no puedo estresar esto más porque es imposible. Yo no estoy haciendo este video ni para echármela, ni por nada de eso. Fue algo que me pidieron y a mí no me gusta hacer estos tipos de videos enseñándole todo lo que tengo, porque yo he obtenido cada cosa con mi propio dinero, con el esfuerzo que siempre hago. Y de ninguna manera estoy presumiendo lo que tengo. Me lo han pedido y bueno, sus peticiones son órdenes. Y pues nada, espero que los videos sean de su agrado. Recuerden que este va a ser el intro para todos los videos de esta miniserie de mi colección de maquillaje. Siempre recuerden que yo tengo en la cajita de información todos los enlaces donde me pueden conseguir y comunicarse conmigo. Y nada, la voy a dejar con el video. Ok, so ahora vamos para las próximas dos gavetas. Y estas dos gavetas son productos de labios. Y hay unos poquitos de delineadores para ojos. Pero estos son labiales. Estos son los chunky lips de LA Girl. Aquí tengo estos que son de Milani. Aquí tengo todo los que manchan los labios. Este tengo de ELF. Tengo todos los Twist and Shine de Jordana. Tengo lip glosses de Wet n Wild. Aquí tengo, que diga, sí, esto es de Wet n Wild, de la gama Fergie. Y estos son de Wet n Wild. Esto es un brillo de la marca Flower. Y esto es otro, esto es de Rimmel, los Show Off. Aquí tengo lip glosses de ELF. Y aquí también hay más de ELF. Aquí son todos los delineadores de labio. Aquí tengo delineadores que son brown y negro para ojos. Y estos son los de colores que son para los ojos. Y aquí tengo todos los labiales. Y aquí tengo todas las marcas. Tengo NYX. Tengo Jordana, tengo Wet n Wild, tengo Essence, tengo LA Girl, tengo Maybelline, L'Oreal, todo lo que puedan pensar. Y eso es todo para esta gaveta. De verdad que no voy a entrar mucho en detalle con cada labial porque me voy a tardar una eternidad. Pero estos cositos eran contenedores que tenía algodones, cotonetes, que lo venden en la tienda de dólar. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de ellos. So, ya me toca comprar otro porque mira, no me cupieron esto. Y eso sería todo por las dos gavetas de labiales.